Es pues un gusto, como siempre, poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy estaremos platicando del proceso electoral que viene. Si sí, escuchó usted bien, apenas estamos saliendo de uno cuando ya se viene el que sigue y los retos, qué significa para las autoridades electorales. Y le agradezco, como siempre, que acepte la invitación aquí en este espacio a Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido una vez más. Gracias Lupita, gracias, muchas gracias aquí. por la invitación. Un Oye, y bueno, es un proceso inédito, es un proceso totalmente distinto lo que vamos a ver por las nuevas atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. Platícanos por favor cómo lo ven ustedes y qué es lo que se va a presentar. Sí, cómo no Lupita, la verdad es que es un nuevo reto, como, como tú dices, tendremos elecciones en tres estados del país, en 12 de ellos se eligen gobernadores, y bueno es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral va de alguna forma a coordinar muchas de las actividades de estos procesos electorales locales. Es una situación distinta a 2015 porque en 2015 tuvimos elecciones concurrentes, entonces ahí nosotros de todos modos intervenimos siendo uh -huh. una institución federal uh -huh. y nacional. Digamos, concurrentes estatales y estatales. federales. Estatales y federales uh -huh. juntas. Ahí este, estuvimos trabajando con los institutos locales, pusimos la casilla única. Y bueno, tuvimos este, muy buenas experiencias. Pero el próximo año va a ser la primera vez que nosotros prácticamente vamos a dar los lineamientos y a coordinar algunas de las actividades que le correspondían antes a los institutos electorales locales. Esta fue primero una decisión de la Constitución, en la reforma de 2014, que nos da a nosotros la facultad de la capacitación electoral. Y esto significa prácticamente la responsabilidad de buscar a los funcionarios de casilla mediante la insaculación ir a, a invitar a los ciudadanos a que sean parte de, la, de los funcionarios de casilla y además eh, los, definir los lugares de instalación, eh, imprimir las boletas, eh, los materiales electorales que vamos a necesitar para estas próximas elecciones. Entonces creo que va a ser un reto importante. Vamos a coordinarnos, por supuesto, con los institutos locales. Ellos van a participar en algunas de las actividades. Es lo que te quería preguntar. ¿Y qué van a hacer los oples? ¿Qué van a hacer ahora? No hay como mucho sentimiento ahí de que eh, es, ustedes van a hacer la mayoría de las cosas o cómo va a ser la coordinación. No, fíjate que de entrada creo que va a ser la primera vez que se va a sentir realmente la autoridad nacional electoral. Uh -huh. Esto sí ya representa un cambio porque cuando era instituto federal electoral y había Elecciones concurrentes de todos modos había esta coordinación con los institutos, pero ahora sí hay una hegemonía, por decirlo así, del instituto nacional en muchas de las actividades que, ha, que van a hacer los institutos locales. Incluso eh, la cuestión de las encuestas, los conteos rápidos, si es que hay este programas de resultados preliminares, uh -huh. nosotros vamos a dar los lineamientos para que los institutos locales lo hagan, pero de acuerdo a los lineamientos de, del instituto nacional electoral. Y a ellos les va a corresponder pues una tarea tampoco nada fácil, que será finalmente ya el cómputo de la elección, uh -huh. dar los resultados y entregar las constancias de mayoría. Es decir, donde participamos nosotros, digamos que es en la organización, y ya después entra la responsabilidad del conteo y posteriormente de las decisiones finales de la elección que le corresponden a los institutos locales. ¿Se va a centralizar entonces todo la, la, el proceso? Sí, yo te diría que la decisión que se tomó por parte de mis compañeros en el Consejo General y, y mío fue precisamente centralizar la mayor parte de las cuestiones de los procesos electorales. ¿No, le, no van a delegar? Mm. Por lo pronto no, tenemos centralizada la función de fiscalización, tenemos la función de registro federal de electores, que bueno, ya se había tenido, pero ahora nuevamente la, la vamos a ejercer. Tenemos también lo que es radio y televisión, como tú sabes, todo lo que es la pauta, los monitoreos de, de los spots que se están transmitiendo, las quejas en materia de radio y televisión. Y bueno, prácticamente todas estas actividades ya están nacionalizadas. Y más aparte de lo que te comentaba, de estas decisiones de la instalación de las casillas, la selección de funcionarios, los materiales electorales, que antes de alguna forma cada instituto elegía de la forma en la que, se iba, que, que iban a hacer sus urnas, los, las boletas, en fin, y ahora será de acuerdo a los lineamientos que nosotros este, hagamos. Entonces, sí, creo que va a ser, pues es un reto importante. Los institutos están conscientes, prácticamente en todos los estados donde va a haber elecciones, nosotros ya nombramos a los consejeros electorales locales, entonces uh -huh. esto también facilita, digamos, un poco la relación que vamos a tener con ellos. Eh, son designados por el Consejo General y también, como tú sabes, una facultad que nos dejó la Constitución es que pueden ser removidos, esperemos sí. que no sea el caso, <laughs> pero este, sí se tiene esa facultad. Bueno, y aunque a algunos no les guste, tienen que apechugar, ¿no? Así está la ley. Pues sí, finalmente fue un mandato de la Constitución y, y de la ley así. Es. Ahora, platicame un poco de esta comisión temporal para el seguimiento a las actividades de los procesos electorales locales. ¿Qué es lo que hace? ¿Ya está trabajando eh, o, o cómo están en, en, a, a estas alturas? Ya está trabajando, se acaba de hecho de instalar la semana pasada. Hoy vamos a tener una primera sesión con esta comisión. Eh, la idea es como tú sabes en cada proceso electoral hacíamos una con mis comisiones unidas que le llamamos de hecho es una, un mandato de la ley que se juntaba la comisión de capacitación y de organización durante el proceso electoral y ahí se tomaban las principales decisiones de la organización de la elección ahora se decidió cómo vamos a tener esta, estas, el despliegue digamos, de estas nuevas atribuciones en las elecciones locales que tuviéramos una comisión temporal más o menos con las mismas características y ahí es donde se van a aprobar precisamente lo que te comentaba, la estrategia de capacitación, la, cuáles van a ser los materiales electorales, eh, la ubicación de las casillas. Y, y esta comisión le va a dar seguimiento junto con los institutos locales que correspondan a toda la organización del proceso electoral. Es una comisión que prácticamente la integramos las mismas personas que estuvimos en las comisiones unidas y esto bueno pues da, da cierta experiencia y, y la, la seguridad de que vamos a estar siguiendo pues una estrategia prácticamente para darle el seguimiento a estas elecciones locales por las características de los estados donde se van a llevar a cabo las elecciones eh, hay atención diferente por ejemplo en entidades pues tan importantes eh, todas son importantes pero hay algunas que llaman más la atención por ejemplo eh, tendremos elecciones en Veracruz para gobernador en Puebla en eh, Oaxaca, que son estados de, de la República que tienen pues mucha actividad y pues, están muy, muy candentes, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, fíjate que de entrada es prácticamente la misma estrategia, es, son los mismos lineamientos, uh -huh. pero desde luego, conforme vayamos avanzando ya en las etapas del proceso electoral, prácticamente de los tres estados que nombraste ya iniciaron el proceso electoral desde la primera o segunda semana de octubre. Vamos a entrar en la etapa de precampañas. Yo creo que prácticamente en el mes de enero, febrero y posteriormente vendrá la etapa de campaña para tener la elección en estos estados el 5 de junio. Eh, por lo que nos pasó, por ejemplo, el año pasado en Oaxaca, que no eran este, elecciones federales, pero digo, perdón, eran elecciones federales, no eran locales se fue detectando sobre la marcha conforme fue avanzando la organización del proceso electoral tuvimos problemas en la integración de las casillas en las visitas a los ciudadanos en fin entonces es ahí donde se empiezan a tomar medidas de alguna forma extraordinarias para poder enfrentarlo pues las situaciones que se pudieran presentar también en estos próximos procesos electorales hablabas de la capacitación cómo se va a llevar a cabo bueno en, como lo hacemos en la elección de este año de 2015 se hace una insaculación Ahí se va a insacular la, lo, que, lo que corresponde al padrón electoral de cada entidad federativa, el 13%, y posteriormente se contratarán capacitadores. Prácticamente estamos hablando de la mitad de lo que contratamos en 2015, es decir, en 2015 tuvimos 33 mil capacitadores contratados. Este año seguramente vamos a estar sobre los 14, 15 mil capacitadores distribuidos por supuesto en los estados donde habrá elecciones. Se contratarán supervisores electorales y estas serán las personas que tienen, pues para mí la parte más difícil de la organización de la elección, que es recorrer todas las secciones electorales y visitar a los ciudadanos que fueron insaculados y no solamente eso, sino invitarlos y convencerlos para uh -huh. que sean funcionarios de casilla. Nos fue bien en este último proceso electoral, pero seguramente cada vez nos vamos a enfrentar pues yo diría que a situaciones un poco más complicadas, porque como tú sabes, pues hay un cierto desencanto con la situación sí. política y esto se vio reflejado en el pasado proceso electoral, tuvimos un poco más de excusas, por decirlo así, de ciudadanos que uh -huh. querían participar. No puedo. <laughs> Exacto, no puedo, sí. este no está, uh -huh. en fin, no voy a salir de viaje, etcétera se logró instalar todo el número de las casillas, pero creo que siempre eso nos va a representar sí. un reto, pues, con mayores dificultades. O, o aquellos que eh, los partidos políticos llegaban les ofrecían una lanita y luego ya no querían estar. En las mesas, ¿no? Una vez que ya teníamos funcionarios, eh, los partidos políticos en algunos casos los invitaron uh -huh. para ser sus representantes. Así es, ahí tuvimos que volver a cubrir las, uh -huh. las vacantes y en, algunas, en algunos casos se tuvo que invitar a los que se les, les llamamos tomados de la fila, ¿no? Que ya sí. estaban formados. A los que, los primeros de la fila que quieran participar, ¿no? Y así es. Se les da una capacitación expresa. Sí. Sí. Eh, híjole, pero eh, complejo, ¿no? Porque no es tan sencillo. Uh -huh. Sí, no, no es tan sencillo y bueno, lo que garantiza precisamente la estrategia de capacitación y hacer todo de acuerdo a esta estrategia, pues es que los funcionarios de casilla que se instalan ese día están muy bien capacitados para llevar a cabo cualquier contingencia y llevar a cabo el proceso electoral. Ahora, en el tema de fiscalización, ¿cómo le van a hacer? ¿Quién se va a encargar? Eh, ¿Cómo va a estar distribuida esta función? Bueno, es una de las funciones que tenemos también en el Instituto Nacional Electoral. A partir de la reforma nosotros fiscalizamos el gasto de todas las campañas y que eso quiere decir de los precandidatos y candidatos también que van a estar en la contienda. Eh, bueno, no, lo, lo que hacemos es que tenemos un enlace en cada uno de los estados en materia de fiscalización. Desde luego los institutos locales nos podrán ayudar en algunas cuestiones, como el monitoreo de espectaculares, en fin, en algunas cuestiones de, de, de auxilio a la autoridad fiscalizadora. Y posteriormente en nuestro sistema de fiscalización lo que hace es que registra todos los movimientos que los partidos políticos o los candidatos, en su caso, estén reportando como gastos de campaña. Lo que fiscalizamos son dos cosas principalmente, es el origen del recurso y el gasto de, de este recurso de cada uno de los candidatos. Eh, lo, lo, bueno, la obligación que tenemos es hacerlo en breve tiempo, digamos uh -huh. para no decir en tiempo real o, o es este en muy breve tiempo. Prácticamente al mes de que se están concluyendo las campañas, se están aprobando Ajá. los informes de, de los gastos de campaña sí. de los candidatos. Como hacienda con nosotros, ¿no? Eh, prácticamente. Ajá. Una de las cuestiones que, que en esta pasada elección fue una experiencia de la que aprendimos es que precisamente la sala superior nos ordenó que resolviéramos las quejas que estuvieran relacionadas con cada una de las elecciones en los estados para que al momento de que se aprobar el dictamen final de gastos de campaña también se incluyeran todas las quejas que se habían presentado por los partidos políticos. Esto, bueno, digamos que en esta elección fue un aprendizaje y espero que ya para la del 2016 tengamos más expedito este sistema de resolución de quejas para tenerlo todo antes de dictaminar los gastos de campaña. Oye, hubo ahí algunas observaciones que sean que cómo era posible que hicieran esta fiscalización, que si la habían hecho de manera correcta, si hizo de manera correcta, se puede hacer de de, de mejor manera? Sí, yo creo que todo, ya ves que siempre en las elecciones es una, una constante aprender. ¿no? Sí, yo creo que se puede hacer de mejor manera, principalmente en los tiempos. ¿no? Uh -huh. la, los tiempos que nos puso la ley son tiempos muy cortos. Eh, sé que se contrató, como tú sabes, este, una empresa que finalmente no nos entregó un buen producto, se subsanó. Eh, creo que tuvimos un muy buen sistema de fiscalización, pero este sistema pues se tendrá que mejorar eh, cada en cada elección y yo estoy seguro que en 2016 pues tendremos ya un sistema que va a permitir principalmente hacer las cargas de los partidos políticos o de los candidatos. en ocasiones el sistema en esto se atrasaba, no permitía hacerlo en el mejor de los tiempos, etcétera. pero creo que todo eso es de las partes que, que se aprenden en una elección y que se van a mejorar para, para la próxima. en el caso de la credencialización, ya va a haber credenciales para eh, el extranjero. ¿Cómo, cómo va a operar? Eh, cómo se van a expedir? qué, qué es lo que tendremos ahora? Fíjate que es un nuevo mandato de la ley. Como tú sabes, la elección para, desde el exterior, desde el extranjero, para presidente de la República, la tuvimos en 2006 y en 2012. Esta, esta elección no tuvo, digamos que, los mejores resultados en cantidad de votos porque se, se determinó que era un sistema un poco complejo. Y además que los ciudadanos que, mexicanos que residen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, ya no tenían la credencial de elector vigente o ya no tenían la credencial de elector y esto complicaba la situación de cómo estaba el modelo para que pudieran votar. A partir de la reforma de 2014 se le ordena al Instituto Nacional Electoral que nos coordinemos junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar la mejor forma de que los ciudadanos en el exterior puedan votar en las próximas elecciones presidenciales y también los ciudadanos de algunos estados de la República puedan votar para gobernador. Eh, nosotros lo, lo que estamos haciendo es prácticamente ya terminando de definir los términos del convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo espero que, no sé, antes de probablemente un mes tengamos ya este convenio firmado. Y ahí se va a determinar iniciar ya la credencialización a más tardar al primer mes del próximo año, en enero de 2016, por etapas y seguirnos así hasta, hasta llegar a la elección de 2018. Yo creo que, que eso nos va a permitir credencializar a, a más mexicanos que viven en el exterior. Los requisitos van a ser prácticamente los mismos que pedimos aquí en, en México. Es un comprobante de domicilio, el acta de nacimiento, una identificación, y con eso prácticamente eh, se podrá hacer el trámite de la credencial desde el exterior. En el caso del presupuesto, eh, ¿hay eh, dinero para hacer de manera eh, pues, eh, positiva y salir con buenos resultados en este proceso electoral del 2016? Eh, si ¿sí hay dinero, porque por ahí había la propuesta de quitarles hasta el 50%, ¿no? Sí, bueno, pues ya ves que siempre es un tema, ¿no? La verdad es que... que Tú escribiste pues es un... sobre esto hasta... Sí, creo, es, en una sí, columna, ¿no? sí, 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 así es, uh -huh. sí. Sí, la verdad es que, bueno, pues es un presupuesto alto y, y lo es porque cada proceso electoral presidencial principalmente se le otorgan a la autoridad electoral nuevas facultades. En este caso fueron 73 nuevas facultades las que se le dieron al INE, ¿no? Entonces, claro, eso, cada una de estas facultades para poderla realizar pues, implica gasto. Creo que el presupuesto que se está solicitando, nosotros lo que hacemos es que se recibe de cada área lo que cada área considera que se va a utilizar precisamente en la organización de las elecciones en 2016, en la expedición de la credencial de elector, que es algo que pues no descansa uh -huh. en todo el país estamos prácticamente diario haciendo trámites de renovación, de cambios de domicilio, en fin. Y esto, por cierto, es algo que le corresponde al INE, pero que en realidad es un servicio que se le da al Estado mexicano. Digo, la única identificación nacional que tenemos es la credencial de lector. Y ya se dijo que la, la cédula de identidad prácticamente pues, nada más va a ser el número, pero lo que vamos a seguir utilizando los mexicanos para identificarnos es la credencial de lector. Tenemos la nueva encomienda de hacer estas credenciales en el extranjero, principalmente uh -huh. por lo pronto en Estados Unidos, para no ser tan ambiciosos, pero también eso significa, por supuesto, un gasto. ¿no? Entonces creo que, que para evaluar si es mucho o es poco, realmente habrá que ver pues, todos los compromisos que se tienen. Uh -huh. Todas las actividades, las facultades que tenemos en el instituto. Y en base a eso, pues, este, ya analizar el presupuesto. Como yo dije también, nosotros pedimos lo que consideramos necesario uh -huh. y la Cámara de Diputados pues, es la que nos va a autorizar lo posible. ¿no? Y en base a lo que nos autorice, pues es como nosotros podremos trabajar el próximo año. ¿Es necesario que haya una nueva reforma? ¿Es necesario que haya ajustes a, a lo que ya tenemos? Yo te diría que probablemente sí, en algunos temas. Principalmente tal vez lo de las candidaturas independientes, probablemente pues que sea un piso un poco más parejo, que sea homologada los requisitos de los candidatos independientes en todo el país, porque hay algunas diferencias en algunos estados, hay controversias constitucionales pendientes. Yo creo que ese tema, que es un tema novedoso, que es un tema que atrae además a la opinión pública, que está dándole como que un poquito de de aire, digamos, a la situación sí. política nacional. Pues yo creo que es un tema que hay que atender, si es necesario hacer una reforma, yo creo que por ahí por ahí pudiera ser. Y por lo demás, yo creo que por lo pronto a mí me gustaría que todas estas facultades y atribuciones pues nos dejaran poderlas desplegar en la siguiente experiencia que es 2016 y ya una vez que suceda, que se vea la intervención del INE en los estados, en fin, a lo mejor habrá un momento para poder evaluar si es el mejor modelo para llegar a 2018. Enrique, esto que hablabas de las controversias, se ha mencionado que eh, por parte de los especialistas que el INE no debe resolver controversias, que para eso están los tribunales, ¿tú qué dices? Bueno, yo creo que fue algo muy acertado de la reforma electoral quitarle al Consejo General del INE la resolución de los procedimientos especiales sancionadores. Eh, yo estaba en el IFE desde hace algunos años y la verdad es que sí, las discusiones eran muy desgastantes para los consejeros y también para los partidos políticos. Yo siempre había mucha polémica, el partido que denunciaba y el partido denunciado estaban en la misma mesa y prácticamente se litigaba delante de los consejeros y los consejeros tenían que tomar partido, pues por alguna de las dos este, propuestas, no, ya sea por el actor o por el demandado, por llamarlo jurídicamente uh -huh. así. Yo creo que, que eso era un desgaste fuerte. Ahora lo que tenemos es nada más la resolución de las medidas cautelares, que estas, bueno, pues también generaron polémica, pero no finalmente no ven el fondo del asunto. Creo que fue acertado que la sala especializada resuelva el fondo de estos asuntos y posteriormente pudiera haber una revisión ante la sala superior. Creo que esto es, para mí fue un buen modelo. Nos queda la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, que sí los ve el Consejo General del INE. Y nos queda también la cuestión de fiscalización, de las quejas de fiscalización, que ya nada más con estos dos temas sí hubo mucha polémica en el Consejo General y bueno, pues son decisiones que siempre pues son criticadas, ¿no? ya sea para bien o para mal, pero siempre hay crítica. Yo creo que, que el modelo pues, más adecuado es seguir por la línea de que sea el Tribunal Electoral quien resuelva finalmente el fondo de estos asuntos. Enrique, ¿cuáles dirías que son las lecciones, las enseñanzas del pasado proceso electoral y que les pueden servir precisamente para lo que se viene? Pues mira, una de las lecciones que yo diría, a lo mejor no la más positiva, pero que sí debemos de tomar en cuenta, es que los problemas políticos locales se van a convertir en problemas políticos nacionales. ¿no? Eh, nosotros vivimos, por ejemplo, los problemas, pues pr pr prácticamente eran propios de Oaxaca y se estaban discutiendo en la mesa del Consejo General del INE. ¿no? Esto es se le da una dimensión nacional a problemas políticos locales. Lo vivimos en Sonora, se vivió en Nayarit, cómo se van organizando los procesos es un tema que pasó de ser local a un tema nacional. Y esto, bueno, pues tiene su grado de complejidad, porque también los intereses locales se, se pasan a ser una situación ya más relevante, digamos y que pudiera ser este, una, una situación con enfoque nacional. Entonces, desgraciadamente, yo, de, sin, sin este pues, ser muy pesimista, yo creo que vamos a vivir problemas de este tipo en las próximas elecciones locales, ¿no? a lo mejor problemas, conflictos políticos locales, que vamos a tener que estar resolviendo en, en el Consejo General, y posteriormente pasar a la resolución final a la Sala Superior. ¿no? Esto yo creo que es una experiencia, finalmente tampoco es algo que ya nos va a agarrar por sorpresa, vamos a tener las formas para poderlo resolver. Eh, yo creo que otro de los temas muy importantes es la fiscalización, que uh -huh. creo que tal vez la expectativa fue mucha. Como tú sabes, hay tres causales de nulidad de la elección relacionadas con la materia de fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña, el dinero ilícito, en fin, de que se pueda detectar en las campañas. Estas no se dieron en esta ocasión, en esta elección pasada causó a lo mejor un poquito de desánimo, este, porque pues, finalmente están las causales y, y algunos yo creo que esperaban que se dieran. Yo creo que es algo de que también en el próximo proceso electoral vamos a vivir la posibilidad de que pudiera haber ya estas, estas causas de nulidad nuevas ¿no? que están previstas en la ley. Entonces yo creo que los candidatos independientes finalmente en el 2015, 2014, 2015, fue una situación que tuvimos que ir resolviendo prácticamente sobre la marcha. Cuánto dinero público iban a tener, el espacio en medios de comunicación, etcétera. Creo que esto también es, fue una experiencia y ahora, pues, tendremos este que así es que hubiera candidatos independientes en estas próximas elecciones, pues tendremos que abrirles este camino. Yo creo que se aprendió mucho. Seguramente aprenderemos otra vez en el 2016, pero espero que estos aprendizajes nos sirvan. Y la verdad, algo que, que te quería comentar: la relación con el tribunal para mí fue una relación muy importante, siempre es muy estrecha, muy cercana. Finalmente, creo que somos dos instituciones comprometidas con lo mismo y trabajamos muy de la mano. Yo creo que muchas veces, bueno, pues se revocan algunas de nuestras decisiones. Sí y nosotros tenemos que volverlas a resolver pero creo que todo esto es parte de un aprendizaje no yo creo que hay un diálogo permanente con el tribunal del cual yo en este proceso creo que fue muy productivo veremos unas elecciones eh, más eh, libres veremos unas elecciones eh, diferentes con la intervención del instituto nacional electoral sin aquellos señalamientos de que los gobernadores meten la mano o que gente ajena mete la mano pues yo creo que señalamiento siempre va a haber, ¿no? Es este parte de la, de la contienda política, este, pues hay muchos intereses los que están en juego, en fin, pero yo espero que los podamos resolver eh, en tiempo y que la ciudadanía principalmente crea que lo estamos resolviendo bien, ¿no? Junto nosotros en su momento y junto el, con el Tribunal Electoral. Creo que, que el hacer estas instituciones nacionales, el nosotros intervenir más, en fin. Creo que más que ver si gastamos más o gastamos menos, finalmente lo que vale la pena para el país es que sean elecciones más confiables y que, por supuesto, se acepten los resultados y, y se acepten de una manera pacífica. ¿no? O sea, que sirvan socialmente para tener un mejor país. Yo creo que si logramos eso será algo importante. ¿Tú dirías que el reto es eh, la confianza de los ciudadanos? Por supuesto. Por supuesto, y creo que muchos actores políticos a veces no contribuyen a esta, ¿no? Creo que es importante también que, que todos, y me refiero también a medios de comunicación, sociedad en general, en fin, podamos hacer que el ciudadano confíe en sus autoridades, ¿no? Y confíen en la política, que finalmente creo que es la única forma, por lo pronto, que tenemos para resolver nuestras diferencias. ¿En qué momento estamos del de proceso? ¿Y ustedes ya tienen todo prácticamente listo? Eh, ya prácticamente estamos entrando. Ahorita están iniciando los procesos. Vamos a entrar a precampañas seguramente en enero. Que también van a ser fiscalizadas, ¿verdad? Que también van a ser fiscalizadas. Sí. Eh, antes, bueno, en estas precampañas, como tú sabes, se van a elegir a los candidatos de cada uno de los partidos políticos. Probablemente tengamos candidatos independientes en algunos de los estados. Veremos qué alianzas se hacen en, entre los partidos. Pero sí, definitivamente estamos preparados. Eh, la comisión temporal está ya trabajando. Hemos expedido algunos lineamientos importantes donde nosotros le decimos precisamente a los institutos locales cuáles van a ser nuestras facultades, cómo se van a, a hacer. Eh, ahora, a finales de este mes, este, designamos consejeros electorales de los estados que faltan, que van a tener elecciones en 2016. Entonces creo que ya esta, esta última decisión del 30 de octubre será prácticamente la última para ya estar listos en la preparación de la elección. Hicimos también la distritación en los estados donde uh -huh. tendremos elecciones. No fue una facultad fácil, esa le toca al Registro Federal de Electores. Antes era una situación muy complicada que se vivía en los congresos locales o en los institutos locales y ahora están impugnadas, pero creo que todo de acuerdo a la ley y, y los estados han aceptado esta nueva facultad también. ¿Están en paz entonces con los soples, con los institutos locales? Sí, totalmente en paz. Y en coordinación. Así es. Muy bien. Enrique, muchas gracias como siempre por haber platicado con nosotros. Al contrario, Lupita, gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Justicia Electoral a la semana. En nombre de todos mis compañeros, le agradezco el favor de su atención y le deseo que la pase usted muy bien. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad, se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral. Con dicho criterio, cerca de 4.000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local, regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos, asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la votamos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.